El foro Control de la Resistencia a los Antimicrobianos y su enfoque en una salud reunió expertos para abordar esta creciente amenaza. Durante el evento, la OPS, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, a través del ENSAP y la DIGEMIT, presentaron el curso Implementación de los Programas de Optimización de Uso de Antimicrobianos PROA. Es obviamente también muy importante hacer este anuncio de empezar este curso justamente en una semana tan importante como la Semana Mundial de la Concientización sobre la Resistencia a los Antimicrobianos. Así que qué mejor este escenario como para poder empezar, y ojalá sea de empezar y nunca un terminar, hasta que hayamos logrado el objetivo de una cultura de uso responsable de antimicrobianos. Los PROA buscan garantizar el uso adecuado de estos medicamentos, evitando su prescripción innecesaria y reduciendo la resistencia microbiana. El evento inaugural también contó con la participación de la doctora Maureen Birmingham, representante en el Perú de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y Pedro Yarasca, director ejecutivo de la Dirección de Farmacovigilancia, Acceso y Uso de la DIGEMIT. Y mediante el uso de esta plataforma del campus virtual de salud pública de la OPS en Perú, a través de ENSA, viene convocando a profesionales de salud de distintas instituciones para recibir capacitación en la implementación de programas de uso optimizado de antimicrobianos con el soporte técnico de vigilancia. En un contexto donde la resistencia antimicrobiana se ha convertido en una amenaza global, el Ministerio de Salud ha impulsado una estrategia integral para enfrentar los desafíos de la resistencia antimicrobiana, consolidando políticas públicas sólidas y coordinadas que protejan la salud de todos los peruanos frente a esta amenaza sanitaria. Es por eso que este curso, y nosotros con OPS y con DIGEMIT estamos organizando, nos debe permitir llegar a los profesionales que tienen que ver justamente con la responsabilidad de prescribir estos antimicrobianos. Y esperamos de estos profesionales que puedan ayudarnos a mejorar los resultados clínicos con el uso de estos recursos, a poder también minimizar los efectos adversos asociados a ellos. Este evento fue organizado por el Ministerio de Salud, en alianza con la Organización Panamericana de la Salud, consolidando un compromiso conjunto frente a este desafío global.